the drum, doesn't make your ears numb. Hear it, listen to the drum, doesn't make your ears numb. Hear it, listen to the drum, doesn't make your ears numb. Hear it, come, hear it, come, hear it, hear it, come, come. I'm a funky rat, I got style and finesse. From the north to the south, to the east to the west. I'm funky rat, I got style and finesse. From the north to the south, to the east to the west.
surfing the waves. We're searching the sea. We're swimming too deep to find our way. It's never too late, and we're still at peace. Oh, you've got me to find your way. Move our hearts to a different motion. We go deep in sinking oceans. Move our hearts to a different motion. We have been Bastille. Thank you so much for coming. Thank you to everyone who took the effort to come out to come see us tonight. Thank you to all those who've been waiting a while for us to come here. We'll be back soon playing a proper show. Thank you so much for your patience. Everybody else, I hope you've had a lovely night. We've been Bastille. We'll see you soon. We'll leave you with this next song. Stumbling down in the city to Elah. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. What if you close your eyes? Cause it almost feels like
lost it all. All of our voices in your pose is the doubt settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness through us. What if you close your eyes? Gracias. Adios. Thank you for having us. Thank you.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces. Y el verso cae al alma como al pasto al rocío. Importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. El viento para tocar su oído, de otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo
There's no one like you. Something about you. Can't give up, can't cave in, 'cause I know I will see her again. My only regret is that I didn't have the nerve just to say a single word. She is far from a freak of nature, just another divine creation. Not a thing with my imagination. I can tell you she's real. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. About you.
¿Se escucha bien? Queremos preguntar si está todo ok con el audio. Les mandamos un saludito a Víctor Sánchez y a Blas Carabajal, que nos corroboran lo siguiente. No se muevan de ahí, ya vamos a continuar con la transmisión.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos al estadio más caliente del país. Bienvenido a Santo de la Ciudadela a través del Facebook. Ya estamos aquí instalado en la Ciudadela para llevarte lo que va a ser este partido amistoso entre San Martín y Banfield. Y aquí estamos con Daniel Escocimarro, quien nos va a comentar el partido. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Raúl, equipo, ciruja de todo el país. Un partido, en la teoría, hermoso partido para ver y bueno, es un partido para jugarlo en serio. Hoy realmente vamos a ver el equipo para qué está. Hoy el equipo que forma Caña es el titular aparentemente y tenemos un rival enfrente de categoría, así que es una buena medida como para ver para qué estamos. ¿Están así, Daniel? ¿Hoy se va a ver para qué está San Martín con este rival? Sí, yo calculo que sí, es un rival hasta ahora, lo más importante en todo este parate del fútbol que tenemos como rival. Y ellos van a venir a jugar, y bueno, el Santos es un buen equipo, como para, vuelvo a repetir, para ver para qué estamos. Muy bien, señoras y señores, se va a venir el partido. Ya vamos a repasar la formación titular de Banfield. Ya vamos a repasar la formación titular del Santo. Señoras y señores, arrancó el partido aquí en el estadio más caliente del país. Ya la tiene Banfield. Bettini. Tiene la pelota Bettini. Con la pelota está Banfield. Sale jugando desde el fondo. En este nuevo partido amistoso que tiene el equipo del Santo. El que la tiene Soto. Hacia atrás para Rodríguez. El pelotazo por el sector derecho de Rodríguez. ¿Para quién? Para el jugador Bettini. Se viene con la pelota Banfield ahora. Atención en la pelota en profundidad para que vaya el jugador Esperduti. La pelota que se pierde por el fondo. Tiro de esquina. El primero le corresponde a Banfield. Así arrancó el partido. Y estamos en vivo a través de Santo de la Ciudadela. Cuando vemos un jugador que quedó tendido en el piso. Daniel, ¿se trata de Goico? Sí, Goico. Goico parece ser que pisó mal. Quiso cubrir la pelota para que se vaya y que sea saque de arco, parece ser que la tocó sin querer, pero sí, pisó mal y cayó mal. Creo que no es Goico, ¿eh? Acá lo veo a Goico con la número 3 en la espalda. Si no me equivoco es Alexis Ferrero. El mismo, Alexis. Así es. Muy bien, se recupera Ferrero, señoras y señores. Se va a venir el tiro de esquina, le corresponde a Banfield. Estamos en el inicio de este primer tiempo entre San Martín y Banfield, aquí en la Ciudadela. Para todos los cirujas que se encuentran a través de... Se va a venir el tiro de esquina. Atención. La van a meter al área. Viene el centro al área. La pelota es que se va a salir del área. El que corre y busca la pelota es Gonzalo Rodríguez. Le ganó muy bien la posición Gonzalo Rodríguez al hombre de Banfield. Allí en el fondo la venía rechazando Soto. Por abajo venía jugando Soto. Soto lo buscaban a Bertolo. La pelota que se pierde por el costado. Le corresponde a San Martín ahora. La va a jugar Catalán por el sector derecho. Ya vamos a repasar la formación titular del Santo. Con este equipo que hasta acá creo que va a ser el equipo titular para el primer partido cuando le toca arrancar el torneo. Sí, en la teoría que quiero pensar de que este es el equipo titular. Al menos creo que eso es lo que está pensando Caña. Gracián con la 10. Gracián con la 10, sí, sin duda. Se viene Banfield. La venía rechazando Catalán para que vaya Gonzalo Rodríguez. Atención que le va a ganar a Soto. Le ganó nomás Gonzalo Rodríguez. Soto enganchó a Gonzalo Rodríguez. Lo dejó en el piso. Va Gonzalo, mete el centro pasado para Ramón Lentini. Fue fuerte el pelotazo de Gonzalo Rodríguez para Ramón Lentini. Por los aplausos. Igual por la gran jugada de Gonzalo Rodríguez. Está muy rapidito Gonzalo Rodríguez, se nota. Las dos veces que picó en punta lo hizo al defensor. Y en esta no quiso ser morfón, se la tiró Lentini un poco alto. Pero también era como para que siga él y lo revienta Navarro. Rodríguez, el pelotazo hacia arriba, el que la viene rechazando es el jugador Moreira. Atención que le cayó al jugador Soto, de cabeza la venía sacando Soto. En la mitad de la cancha venía ganando Catalán, mete el pelotazo para que vaya Lentini. Recupera Bettini. Goico. Esperduti, se viene el Santo. Miralo Catalán a dónde fue a buscar la pelota, la ganó. Con infracción dice el árbitro, desde atrás lo empujaba. Pero mirá hasta dónde llegó Catalán en esta jugada. Sí, está bien que estábamos un poco lejos, pero para mí le ganó con el hombro. Al menos toda la gente que está de ese lado lo protestó porque lo pensó de la misma manera. Para mí tampoco fue foul. Bueno, este es el equipo que terminó jugando
en la provincia de Salta y en el cual San Martín pudo ganar por penales. Sí, vuelvo a repetir, para mí este es el equipo que tiene pensado Caña, por eso hoy ante Banfield un buen rival para lo que él cree que va a ser titular. De todas maneras tenemos un banco importante y no deja de seguir probando. Bueno, y Banfield que viene de empatar ante Vélez en su último amistoso y que Falcioni también está buscando su equipo después de la salida de dos grandes jugadores que tenía Banfield como Silva y como Erviti en este plantel. Sí, un Banfield que parecía que se caía de pedazo y terminó haciendo un par de incorporaciones más que importantes. Y te vuelvo a repetir, es un rival de jerarquía, juega al fútbol y salió a jugar. Vos te das cuenta cómo está parado en la cancha, lejos de estar parado atrás. Tiene cada hombre en su posición y sale a jugar de igual a igual. La pelota la tiene el arquero Navarro. Le pide que se cierre el equipo. Le va a pegar Navarro. Ya metió el pelotazo el arquero Navarro. Hacia arriba lo buscaban al número 9, lo buscaban al jugador Asenjo. El que la venía luchando por ese sector. A ver, la asistencia médica. Chocaron Bettini y vamos a ver quién es el hombre de San Martín. Si no me equivoco, no se ve mucho por los números, ¿no? No, los números la verdad que es mal, no se ve nada de acá. Tratamos de adivinar por la posición, porque la verdad que realmente no se ve nada. ¿Eh, Mauricio? Así es, bueno, ahora vamos a ver de quién se trata. Fue un choque entre Bettini de Banfield y vamos a ver quién es el jugador de San Martín. Lo vemos a Briones, está de pie con la número 5. Allí lo vemos a Goico que también está parado. No es Moreira. Aparentemente es Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez. Muy bien, se viene el pique. Allí la devuelve Banfield. 0-0 está el partido. Estamos en el primer tiempo. La tiene Taborda la pelota. Sale jugando San Martín desde el fondo ahora. El que la venía tocando era Moreira. El que la recibe es Alexis Ferrero. Se viene San Martín por el sector izquierdo. El pelotazo largo para Ramón Lentini. El que busca la pelota es Mateo. Sale el arquero Navarro y se queda con esa pelota. Lo buscan a Soto. Soto. Hacia el medio la venía tocando Soto. Se viene Sperduti. Soto. Lo buscan a Sarmiento. Se viene Banfield. Atención. Va Sperduti. Pasó muy bien. Pasó de largo. Taborda. ¡Ah! En la línea. Acaba de salvar Goico. De lo que se acaba de salvar el Santo. Avisa Banfield. Hermoso partido. Buen avance de Banfield. Le hizo muy bien Sperduti. Y cerró muy bien Goico. Vuelvo a repetir. Hermoso partido para ver para qué estamos. ¿Eh? Hasta ahora bien parado San Martín. Quería Senjo. La pelota se pierde por el costado, le corresponde al Santo, la va a jugar Catalán por la derecha. Ya lo va a hacer Catalán. El que espera arriba es Gonzalo Rodríguez. El que se mueve es el jugador Galeano. Prefiere tocar con el arquero Taborda. Va a salir jugando Taborda. Va a meterle el pelotazo hacia arriba. Lo buscan a Ramón Lentini. Va a saltar el número 9. Gracián. La baja el Tano Gracián. La recupera el número 8, la recupera el jugador Bertolo. La falta, dice el árbitro. Tiro libre para Banfield. La van a meter al área. Está 0-0 el partido por el momento. Estamos en el primer tiempo. Soto. Soto. Lo buscaba Bertolo. De lujo la hizo Bertolo para el número 10 para Sarmiento. Se viene Sarmiento. Va. El que la venía sacando era el jugador García. Moreira. García. La tiene el zurdo García. Allí lo vemos a Ferrero. Complicado en el fondo para Taborda. Le deja corta. Sale Taborda y gana. El pelotazo largo de Taborda. Se complicaba San Martín en el fondo. Goico. Enganchó muy bien Goicochea. Hacia atrás para Ferrero. Atención. Mete el pelotazo hacia arriba. Lo buscan a Ramón Lentini. De cabeza la venía rechazando el jugador Mateo. La tiene Goico. Mete para Gonzalo Rodríguez. Pasó de largo Soto. Va Rodríguez. Atención. Sigue Rodríguez. Está en el área. Enganchó hacia afuera. Atención que va Rodríguez hacia atrás. La toca para García. Mete el centro de primera. ¡Ah! Ahí viene sacando Banfield en el fondo. Briones.
La bajó para Goico. García. Está Quito para Goico de lujo. Pasó muy bien Goico. Está rápido Goico. Recupera Banfield en el fondo. Sale jugando ahora Esperduti. La tocó Esperduti para que se venga Banfield. Se viene, atención, el número 10. Se viene Sarmiento. La mete para que vaya ahora el jugador Asenjo. Asenjo, gol. Posición adelantada estaba el jugador Asenjo. No vale. El partido sigue 0-0. Bueno, el avance de Goico, pero seguimos padeciendo el problemita que nos tocó al final de la primera etapa del campeonato, que es cómo cubrimos atrás. Recién eran 5 que atacaban de Banfield contra 3 que defendían de San Martín. Ojo con eso. Esto es Banfield, ¿eh? Es un equipo que sale a jugar de igual a igual, son rápidos. Bien Rodríguez, lo veo muy rápido Rodrigo, físicamente espectacular se lo ve. Gracián con la pelota, le cometían infracción. Sí, señor, dice el árbitro. Ya la jugó de primera Gracián, la mete para Gonzalo Rodríguez, sale el arquero Navarro, se le escapa la pelota. Ahora el que la tiene es el jugador Soto. Ya la sacó Soto. El pelotazo hacia arriba, lo buscan al jugador Asenjo. La tiene el Santo, Gracián. La recupera en la mitad de la cancha. Remedy. Ya la cambiaron para Asenjo. El que luchaba era Catalán, el que recupera es Moreira. Sale Moreira para el Santo. El que la pide es el jugador Galeano. La pelota que viene para Galeano, va Galeano hacia arriba. El que la viene sacando es el jugador Rodríguez. El arquero Navarro. La pelota que se va a perder por el costado. La quiere dejar salir Gonzalo Rodríguez. Ahora sí, la pelota se pierde por el costado. Le corresponde a San Martín por el sector derecho. En la mitad de la cancha la va a jugar Catalán. Goico. La tiene Goico. Se mueve García. Hacia atrás para Ferrero. Se viene San Martín. Sale con la pelota Alexis Ferrero. Lo cerquita lo tiene Goico. Goico. Por el sector izquierdo juega Goico. Quiere tocar con Gracián. La pelota le va a caer al jugador Mateo. Hacia atrás para el arquero Navarro. Le cayó a Goico de cabeza. La bajó para Gonzalo Rodríguez. No se puede acomodar Gonzalo Rodríguez. Galeano. Moreira. Enganchó muy bien Moreira. Lo presionan al Santo en ese sector. Hacia atrás para Taborda. Que va a salir jugando. Mete el pelotazo hacia arriba. Taborda lo busca Nalentini. De cabeza la venía rechazando Rodríguez. Briones. Gracián. De primera quería tocar otra vez con Briones. Por eso la perdía San Martín en ese sector. Se viene Banfield ahora. El que la tiene es el jugador Sarmiento. El hombre importante que tiene Banfield. Sarmiento, la falta contra él. Era Gracián que le venía cometiendo infracción al número 10 a Sarmiento, por eso el tiro libre. Y así lo vive y así lo comenta Daniel Escocimarro. En dos oportunidades recién vi cuando la paraban en el medio campo los jugadores de San Martín, levantaban la cabeza y buscaban a alguien. Y lo veo a algunos jugadores estáticos, no buscan el pase. Y ese es el problemita que estamos teniendo en el medio ahora. Recuperamos la pelota, levantan la cabeza, pero no encuentran a nadie que se desmarque o que la busque. Se venía Banfield con Bertolo. La pelota que sale por el costado. Y es para el Santo. El partido está 0-0. Estamos en vivo. Lo vivís a través de Santo de la Ciudadela. Para todos los cirujas que se encuentran en cualquier rincón del país. Y a través del mundo. Que lo sigan, por supuesto, partido a partido. La mitad más uno aquí en Tucumán. Siguiendo al Santo a través de Santo de la Ciudadela. Y también esa pequeña minoría que lo siga San Martín a través de Santo de la Ciudadela. La tiene el Tano Gracián. Allá atrás para Ferrero. Bueno, hasta aquí se nota que es un partido amistoso. Sí, se nota que es amistoso, pero están jugando sin regalar y no con displicencia. A diferencia del otro día, por ejemplo, con Mitre. Hoy están jugando de verdad. La pelota venía para García. El arquero Navarro se queda con la pelota. Sale jugando rápido. Soto. Por el sector izquierdo viene jugando Soto. Lo tiene cerquita Bertolo. También lo tiene el jugador Sacchini. Hacia atrás para Rodríguez. Con la pelota está Rodríguez. Mateo. Por la derecha bien abierto lo tiene el jugador Bettini. Mateo.
prefiere tocar hacia el medio. Se viene Banfield. Ya la cambió toda. Asenjo. Era Bertolo quien se venía por el sector izquierdo. Le ganaba muy bien con el cuerpo el jugador catalán. Por eso los aplausos. La tiene Galeano. Galeano. Cuidado atrás, Galeano. Lo presionó, le quitó Bertolo la pelota. Por eso la tiene Banfield ahora. Se equivocaba Asenjo. Pasaba de largo Bertolo. Allí la tiene Asenjo. La toca hacia atrás para su compañero, el número 15. El jugador Sechini. Sechini. Soto. Soto. Lo presiona Galeano. La toca hacia el medio. Se viene Banfield ahora. La quiere cambiar. Va a quedar corta. La va a recuperar García. Le pasa a Goico. Atención. García. Giró al revés García. Moreira. Moreira. Lo presiona Asenjo hacia atrás para Taborda. Abierto lo tiene Ferrero. Prefiere tocar con Moreira. Moreira con la pelota. Sale el santo con Moreira. Va a meter el pelotazo. Moreira. Ya la tira hacia arriba, la mitad de la cancha, que la baja con el pecho ese jugador Galeano. Hacia atrás para el jugador Briones. La abre por el sector izquierdo para Ferrero. Más abierto lo tiene el jugador Goico. Goico. García. De primera para que vaya Gonzalo Rodríguez. Va a llegar Bettini. Mateu. Remedy. Remedy. Pasó muy bien Remedy. Abierto lo tiene el jugador Bettini. Se viene Banfield, mete el centro al área. A las manos del arquero Taborda, que se queda con la pelota y va a salir jugando desde el fondo el arquero Taborda. Bien ofensivo Banfield. Por el momento tiene 4 jugadores arriba. Línea de 3 y 4 jugadores arriba por el momento. Fíjate, Mauricio. Está claro, Bertolo, Asenjo, el número 10 Sarmiento y por el sector izquierdo es Perduti. Son los 4 delanteros que tiene Banfield en este primer tiempo. Se viene Sarmiento, quería meter el pelotazo hacia arriba. Le va a caer a Alexis Ferrero, que va a salir jugando desde el fondo. ¿Se la pidieron? Sí, seguro. Ahí alguien la pidió, por eso le alargó el de Banfield o algo así. Le reclaman al árbitro. Sí, obvio, sí. Se viene García. La quería meter para que la agarre el Tano Gracián. Sarmiento. La abrió para que vaya ahora el número 18, el jugador Esperduti. No se le fue, siga, dice el árbitro, siga, dice Línea. Va Esperduti, mete el centro al segundo palo. A las manos del arquero Taborda, quien salta y se queda con esa pelota. Sale jugando rápido Taborda con el jugador catalán. De primera la tocó para que vaya Galeano. Galeano, se viene Galeano con la pelota. La toca para el Tano Gracián, la hizo muy bien Gracián. Se viene San Martín, ahora va Galeano. Abierto lo tiene García, se viene el Santo, mete el centro de primera García. Pegaba la pelota en el jugador, en el número 25, en el jugador Mateo. El que la viene sacando es Rodríguez. Salta y gana García. Le viene sacando Banfield ahora la infracción. El tiro libre desde el fondo le corresponde a Banfield, que va a salir jugando con un pelotazo. Bueno, un saludo también para los hinchas de Banfield que están prendidos a Santos de la Ciudadela. Sin duda, sí. Un saludo grande para los de Banfield, pero sobre todo a la familia nuestra que está por todo el largo y ancho del país. Totalmente. A todos los Cirujas de Tierra del Fuego, a los Cirujas de la filial de Buenos Aires, a los Cirujas de la filial de Córdoba también, de Catamarca, de Santiago del Estero. Y en todas partes, los hinchas de San Martín, la verdad, en todos lados. La pelota la tiene el arquero Navarro. Le va a pegar Navarro. Cerquita lo tiene al jugador Rodríguez. Era Mateu. El pelotazo largo de Mateu. Saltaba Ferrero, le va a caer a Moreira. Sale Moreira. Galeano. El pecho la venía controlando Galeano. Moreira. Sale jugando Moreira. Otra vez para Galeano. Mirá dónde está Galeano jugando. Galeano. La toca para Ferrero. Abierto lo tiene Goico. Ya la tiene el zurdo. Cerquita lo tiene el jugador. Era Gracián quien estaba cerquita de Goico. Quería tocar con García, la pierde el Santo. Se viene ahora Banfield. En la mitad de la cancha. Sechini. La abren para Soto. Soto. Abierto lo tiene Bertolo. Prefiere tocar hacia adentro. Ahora sí la tiene Bertolo. Va Bertolo. La toca con Remedy. Quería meter el pelotazo.
Bueno, San Martín por el momento bien parado en la defensa. Sí, bien parado y da el paso adelante cuando lo tiene que dar. Hoy sí los veo concentrados y un partido más que parejo hasta ahora. ¿O no, Mauricio? En todas las líneas, bien parejo está el partido. Coincido con vos, Daniel. Recordemos, San Martín en el fondo está con Catalán, Moreira, Ferrero, Goicochea. En la mitad de la cancha con Galeano, con Briones, García y el Tano Graciani. En la delantera con Gonzalo Rodríguez y Ramón Lentini. Allí la tiene Moreira. Abierto lo tiene Catalán por la derecha. Moreira va a tocar con Ferrero. Ya la tiene Alexis. Abierto por el sector izquierdo está Goico. Sale Ferrero con la pelota. Metió el pelotazo para que vaya. Atención, Galeano no la puede bajar. Le cayó al arquero Navarro, que va a salir jugando desde el fondo. Le da indicaciones Navarro al jugador Rodríguez, quien tiene cerquita. Le pide que se acerque. A Remedy. Ya le pegó Navarro. Hacia arriba lo busca Senjo. De cabeza ganaba Senjo. La viene bajando Moreira. La controla Briones. Hacia atrás para Ferrero. Hacia el medio para Gonzalo Rodríguez. De primera García para Gonzalo Rodríguez. Atención que le cayó al Tano Gracián. Se viene Gracián con la pelota. Engancha hacia adentro. La cambia ahora para Galeano. No la pudo controlar Galeano. Por eso le cayó a Bertolo la pelota. Bertolo, Bertolo, gira Bertolo, la tiene Bertolo. Hacia atrás para Rodríguez, otra vez para Bertolo, le pasa a Soto. Bertolo, se viene Banfield, abierto lo tiene a Soto, prefiere tocar con Sarmiento. El que la tiene ahora es Sexini, la cambió toda para el número 4, para el jugador Bettini. Bettini, va Bettini, atención, quiere meter el centro al área, va hasta el fondo. Lo marca muy bien García, por eso... La recupera en el fondo García. La pelota se pierde por el costado. Le corresponde a San Martín los aplausos para García por esas recuperaciones en ese sector. Sí, García, sin duda. A veces uno no entendía por qué Caña lo ponía de tres. Bueno, evidentemente una de las responsabilidades que va a tener García es toda la franja. Sobre todo cuando Goico se manda. Se venía Banfield con la pelota. Él se tiraba abajo para sacarla por un costado. Ese jugador Ferrero le corresponde a Banfield. En posición de ataque. Y la va a jugar Bettini por el sector derecho. Ya la pidió Sarmiento. La venía sacando otra vez Goico. Y otra vez el lateral para Banfield. Bettini. Cerquita lo tiene Remedy. Prefiere jugar con Sarmiento. Era Senjo quien venía jugando en el primer palo. La tiene Taborda esa pelota. ¿Había salido? Sí, ya se había ido la pelota. Saque de arco. Saque de arco. Le va a pegar Taborda. El partido está 0-0. Estamos en el primer tiempo. Y Banfield que forma de la siguiente manera. Con Navarro en el arco. Bettini, Mateu, Rodríguez y Soto en la línea de fondo. En la mitad de la cancha es Perduti, Remedy, Sexini y Bertolo. Solito, suelto, está jugando Brian Sarmiento. Y arriba en la delantera, Mauricio Asenjo. Va Gonzalo Rodríguez al arco. Por arriba del travesaño, lejos la mandaba Gonzalo Rodríguez. Pero era buena que se anime una vez a Martínez de afuera del área. Sí, qué bien que lo veo Gonzalo Rodríguez. Para mí es el más peligroso arriba. En las dos puntas desniveló. Y ahora que pruebe al arco de afuera del área es algo que nos veníamos viendo en San Martín. Le va a pegar el arquero Navarro. El partido está 0-0. Le pide que se cierre al equipo. Bertolo y Sarmiento que se dan indicaciones. Creo que se entiende muy bien Bertolo y Sarmiento en el equipo de Banfield. Sí, son dos jugadores de buen pie que se entienden muy bien. Y fíjate que prácticamente están siempre a pocos metros. La pelota que venía al área, la venía sacando Moreira. La tiene Goico. La va a dejar salir. Saque de arco para el Santo. El partido por momento como que quiere salir de ese pozo en el que por momento se mete el partido. Sí, es un partido parejo donde el que comete un error la va a buscar adentro del arco. Y lo saben los dos equipos, o sea, están jugando de igual a igual, bien parados los dos. Lo que pensaba que quizás sea una sociedad entre García y el Tano Gracián, me parece que hoy la sociedad con este equipo la va a tener que ser entre Galeano y Gracián. Porque García está muy de punta y cubriendo la banda con Goico. Están en prácticamente los dos, en el mismo sector.
Así lo vive y así lo comenta Daniel Escocimarro. Lateral la va a jugar Soto por el sector izquierdo. El que se mueve arriba es Asenjo. Asenjo, la pelota le cayó a Asenjo. La lucha, Gracián, la lucha Asenjo. Ganó muy bien Asenjo. Soto, hacia atrás para el número 25, hacia atrás para Mateo. La abre por el sector derecho. Se viene Bettini. Más abierto lo tiene el jugador Esperduti. Se viene Banfield. Bettini, Esperduti. La cambió para Sarmiento. Solito está para recibir Sarmiento. La tiene ahora el jugador Bertolo. Pegaba en la mano. Pegaba en la mano, dice el árbitro. Por eso, tiro libre le corresponde al Santo. Le va a pegar el jugador Moreira. 0-0 está el partido en este primer tiempo. En este amistoso entre San Martín y Banfield. Por el momento, ni Caña, ni Falcioni se levantaron del banco suplente. No, ni siquiera hubieron errores groseros como para que se levanten y levanten en peso a alguien. Hasta ahora un lindo partido, partido parejo por demás y sin errores. Hacia atrás para Moreira, lo presiona Bertolo, atención, cuidado, se viene Banfield ahora. Va a llegar Catalán para colaborar en la marca, se viene Sarmiento, Sarmiento, va Sarmiento, mete la diagonal hacia adentro, sigue Sarmiento, lo marca García ahora, la deja hacia atrás, para el jugador, para el número... ¿Quién es? No logro distinguir de acá. Estamos un poquito lejos. Bertolo. Bertolo. La recupera el Tano Gracián. La metió para Gonzalo Rodríguez. Se viene San Martín ahora. Mirá lo que hizo Banfield en el fondo. Va Gonzalo Rodríguez. Para Ramón Lentini. Rodríguez. El arquero Navarro. Y lo que se acaba de perder Gonzalo Rodríguez. Quedaba mano a mano con Navarro. Le quiso pegar de zurda. Y no pudo concretar, puede haber sido el primero para el Santo, Daniel. Me parece que el problema estuvo ahí, en que le quiso pegar de zurda, que era lo que para donde le quedó la pelota. Si hubiera sido de derecha, la saca de adentro, Navarro, no tengo ninguna duda. Se acaba de perder el primero Gonzalo Rodríguez. El partido sigue 0-0 y allí lo vemos. Uy, quedó muy lesionado. Catalán. Quedó muy lesionado. Ahí vemos la sangre en el ojo, si no me equivoco. Sí, 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 clarito. La sangre en el ojo. No sé si recibió un codazo o qué, pero se vio claramente. Ahí le señala, ahí le señala. No sé si fue en el ojo o en la parte del costado del ojo. Bueno, el partido detenido por el momento. Está lesionado el jugador catalán. Después de la jugada de peligro que tuvo el Santo con Gonzalo Rodríguez. Quien no supo definir. El partido sigue 0-0 y todavía se lamenta Gonzalo Rodríguez. Sí, la verdad que te envidio la vista, Mauricio. Que hasta la sangre la viste. Yo de acá no veo los números, lo que menos veo. Y trato de adivinar a veces quiénes son los jugadores. Pero sin duda es catalán y sin duda sí se abrió el ojo. Enseguida llamaron para que lo auxilien. Parece que sí, parece que sí. Es un golpe importante. Mientras tanto se mueve Serrano. Creo que se va a venir el primer cambio del partido. Allí vemos cómo se mueve Serrano. En el costado del campo de juego. Bueno, se acerca Falcioni para ver. Bueno, se levantó el técnico de Banfield. Sí, no sé, se acerca al árbitro y al juez de línea, no sé para qué. Parece que es importante el golpe de Catalán, ¿eh? Parece que es importante. Ya entró. Todavía no se hizo la modificación. Muy bien, San Martín con un hombre de menos. Así se reanuda el juego. Mientras tanto, vemos cómo lo atiende el cuerpo médico a Catalán, que quedó muy dolorido, tendido en el piso. Se viene García con la pelota.
La recuperaba Banfield. En la mitad de la cancha venía jugando el jugador Sexini. La recupera Briones. García. La cambió toda para Gonzalo Rodríguez. Tirado a la derecha está Gonzalo Rodríguez. Atrás lo tiene Galeano. 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 Hacia atrás para Moreira. Lo presiona Senjo. Va Moreira. La toca para Taborda. El arquero Taborda con la pelota. La tocó ahora para Alexis Ferrero. Abierto por el sector izquierdo. Ya le marca el pase Goicochea. Prefiere tocar con Moreira. Toca en el fondo a San Martín ahora. Espera Banfield. Sale Moreira. Va a meter el pelotazo. Abierto lo tiene Galeano. Prefiere tocar con Taborda. Lo presiona Banfield. San Martín con un hombre de menos. El partido está 0-0. Lesionado. En un costado del campo de juego está Catalán. Vamos a ver si ingresa Catalán o se viene Serrano. La primera modificación del partido. Vemos cómo se mueve Serrano también en el costado del campo de juego. 29 de la primera parte. El partido está 0-0. La bajó de pecho García. La controla García. La cambia ahora para Gonzalo Rodríguez. Lo marcaba Bertolo. Ganó Gonzalo Rodríguez. La tiene Gonzalo Rodríguez. Mete la diagonal hacia adentro. La punteaba Gonzalo Rodríguez. La recupera Banfield. Sexini. Quería tocar con Sarmiento. Recupera San Martín la pelota. El Tano Gracián. Sexini. Soto. Remedy. Rodríguez. Mateu. Abierto por la derecha lo tiene a Bettini. Ya lo vio, por eso la pelota para Bettini. Mateu. En la mitad de la cancha lo tiene el jugador Sexini. Abierto Soto. También está Sarmiento. Le pasa Soto. La tiene Sarmiento. Sexini. Sarmiento. Soto. Se fue. Sí, señor, dice Liña. Lateral le corresponde al Santo, que va a salir jugando por el sector derecho. El número 8, Galeano. Vemos cómo se recupera Catalán, que va a seguir Catalán, ¿eh? Se recupera Catalán. La aprobación del cuarto árbitro. Ya está Catalán en el campo de juego. Briones. Briones. Lo marcaba Sarmiento. La tiene Ferrero. Con la pelota se viene Alexis. Catalán. De cabeza la venía bajando Catalán. No la dejaba salir. La tiene Soto. El pelotazo para que vaya Bertolo. La controla Bertolo. Pedía en mano. Sigue, dice el árbitro. A Bertolo. La marca Galeano. Muy bien Galeano en el fondo. Bien parado para recuperar esa pelota Galeano. La pide García en, en el medio. Galeano. Galeano. Toca con García. Allí la tiene García. Abierto el Tano Gracián. Se viene Gracián. Le va a pasar García. Mete para adentro Gracián. Afuera lo tiene García. Allí está García con la pelota ahora. Va a enganchar hacia afuera. La toca hacia el medio ahora. Se viene Galeano. Va Galeano. La toca para Gonzalo Rodríguez. La dejó para Lentini. Ahora vaya Ramón. La pelota pegaba en la parte de atrás del travesaño. Qué jugada se mandó San Martín en esta, Daniel. Una hermosa jugada. Tocaron 4 o 5 jugadores. Toques cortos, preciso. Exacto toque. Fue mala suerte que no lo haya hecho, porque hasta lo que hizo Lentini estuvo bien. O sea, hermosa jugada. Hace rato que no lo veíamos jugar a San Martín de cortito de esta manera. Ya le va a pegar Navarro. 32 minutos del primer tiempo. El partido está 0-0. Arriba saltaba y ganaba el jugador Moreira. Bertolo. Recupera Moreira. La tiene Galeano. Galeano. Hacia la mitad de la cancha para Briones. Briones. Goico. La tiene Goicochea. La pide García. La dejó pasar para Galeano. No se entendieron. Por eso la recupera Banfield ahora. Se viene Bettini. La dejó Bettini. Se viene Banfield ahora por el sector derecho con Sarmiento. La tocó para que vaya ahora Asenjo. Mete el centro al área. ¡Ah! Moreira salvaba. Moreira salvaba en el fondo. Venía entrando solito Bertolo por el segundo palo. Sí, un lindo centro. Cerró muy bien Moreira, pero área chica. Para mí el arquero tenía que haber salido a reventar ahí. Tiro de esquina para Banfield. Le va a pegar Sarmiento. Se mueve Asenjo. Se mueve Esperduti en el área. Se suma Mateu. Tiro de esquina para Banfield. Le va a pegar Sarmiento. El que la pide es Esperduti, cerquita. El Sarmiento la va a meter al área. Y en el centro de Sarmiento. Oh, saltaba Ferrero con lo justo para sacar esa pelota. Sale San Martín ahora con García.
La punteó para que la aguante ahora el jugador Gracián. La aguanta Gracián, la cambió para Gonzalo Rodríguez. Solito está para recibir Gonzalo Rodríguez, lo marca Soto. Le pasa a Catalán a toda velocidad, ya lo vio, se viene el salto, va Catalán. No pudo conectar Lentini. Se acaba de salvar Banfield. Fue buena la jugada de Catalán por la derecha. No pudo conectar Lentini en el último toque. Te juro que se la quiso dar a Lentini. No pensó nunca en terminarla él, que era otra posibilidad porque estaba... Sí, con cara externa del pie yo creo que rompe la red, pero era para Lentini. No llegó Lentini por poquito, pero muy bien San Martín, muy bien estos últimos minutos. Estamos llegando a los 35 del primer tiempo. El partido sigue sin goles por el momento. García, Ferrero, la tocó para el Tano Gracián. Lo presionan a Gracián, por eso la recupera Banfield con Bettini. Pero antes la infracción, dice el árbitro del partido. Tiro libre para el Santo. El partido está 0-0. Vamos a ver quién le pega a esa pelota. Le va a pegar el zurdo García. Abierto por la derecha está Catalán. La va a jugar con Goico. García. García. Arriba se movía, le marcaba el pase Gonzalo Rodríguez. Ya la tiene Sarmiento, se viene Banfield ahora. 4-3, se viene Sarmiento. Atención que se viene Banfield. Recupera en el fondo Briones. La sacó como pudo Briones. No quería complicaciones, por eso con la punta del pie la venía sacando Briones. Lateral le corresponde a Banfield. En posición de ataque la va a jugar Bettini. La van a meter al área, se mueve Sarmiento. Ya la tiene Sarmiento, lo marca Goico. Bettini mete el centro al segundo palo. Saltaba y la sacaba Moreira de cabeza. Sexini. Soto. Soto. Taborda. Ya les pegó Taborda, lo buscan a Gonzalo Rodríguez, el que saltaba y ganaba de cabeza era Rodríguez, la falta en ataque, perdón, la falta en el fondo, dice el árbitro, tiro libre para el Santo y le va a pegar Gracián. Ya agarra la pelota el Tano Gracián, está lindo para pegarle al arco, Daniel. Sí, la verdad que para la zurda está hermosa ahí, Dios quiera que le pegue bien porque es una distancia, ¿cuántos serán? ¿30 metros? Aproximadamente, ¿no? Sí, creo que al Tano no se lo saca nadie esta. Fueron a agarrar la pelota el Tano Gracián y García. Más atrás le dice el árbitro. Mira a Gracián cómo se lleva la pelota con el pie. Y García con ganas de pegarle también. ¿Te digo? Me gusta más García. Para que le pegue a esa pelota. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo? Gracián ya no le pega por cómo está parado. Viene el toque. Viene el toque. 37 minutos del primer tiempo. Se perfila Gracián, se perfila García. Casi todo en la barrera de Banfield. El arquero Navarro atento en área. Va García a la barrera. No le pegó bien García. Se le sacó al Tano Gracián, quien lo miró de reojo. Ya la cambió Ferrero. La falta en ataque, dice el árbitro. Tiro libre para Banfield desde el fondo. El partido está 0-0. Qué mirada que le dio. Qué mirada que le... Y ahí le dice, algo le dijo al pasar. Qué vista, Mauricio, te envidio. Hasta que lo miró de reojo te diste cuenta. ¿No me crees? Un maestro sos. Lo miró de reojo. Eras mía. Y algo le dijo al pasar, ¿eh? Ya le vamos a preguntar. Otra vez la falta y el tiro libre para Banfield. La infracción. Del Tano Gracián, vamos a ver quién le pega. La van a meter al área. Está para pegarle Sperduti. Ya la tocó hacia atrás. Mateu. Toque en la mitad de la cancha Banfield. Rodríguez. Mateu. Mateu. Abierto lo tiene Bettini. Sale Mateu con la pelota. Ya la abrió para Bettini. Va Bettini. Amaga con meter el centro Bettini. La pinchaba porque estaba Sperduti. Sigue Banfield con la pelota. Abajo ganaba muy bien Briones. La sacó por un costado.
Lateral le corresponde al equipo de Banfield. Ya la jugó rápido. Atención que está Senjo. Moreira. La aguantó muy bien Gonzalo Rodríguez. El que la viene cambiando es el Tano Gracián para que vaya ahora el jugador Galeano. Entre 2, 3 está el Tano Galeano. Va Galeano ante la marca de Soto. Lo sacó muy bien con el cuerpo Soto a Galeano. Pero ante un hombre de Banfield, si no me equivoco, es el número 15. Cecchini, quien está tirado en el piso. Bueno, el partido que se detiene otra vez. Y bien, Daniel, ¿qué te parece a esta altura del partido el juego de San Martín? Me gusta San Martín, me gusta la actitud y me gusta en lo físico también. A Ramón se lo ve tan todo de blanco, así que no engaña el color. A Ramón se lo ve bien físicamente, se lo ve flaquito. Y a Gonzalo Rodríguez se lo ve muy rápido, muy seguro, muy confiado. En las dos puntas, las veces que tuvo que hacer el mano a mano, ganó. Y cuando se juntan, están tocando lindo, bien parado también en el medio y atrás. Hoy la verdad que San Martín, a diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo veo un equipo seguro, compacto y bien parado y bien físicamente, por sobre todo. Falcioni, que también aprovecha para ponerse de pie y ver las líneas del equipo. Cañez creo que está conforme hasta aquí con el rendimiento del equipo. Cañez que está usando anteojo ahora. No sé si lo viste, Daniel. No lo había visto. Pero le voy a decir dónde lo compró porque voy a tener que ir yo dentro de poco también. Creo que Cañez está en la misma situación, por eso. Sí. Se viene Sperduti con la pelota por el sector derecho. Frente a frente está con Goico. Mete el centro Sperduti. Pasa por el segundo palo. Catalán que la venía sacando por el fondo. Por detrás le venía entrando Bertolo. Se va a venir el tiro de esquina. Vamos a ver quién le pega. Le va a pegar el jugador Sarmiento. El partido está 0-0. Tenemos 40 minutos de la primera parte. Atención que le va a pegar Sarmiento. La van a meter al área. Allí ingresa Cecchini. Recuperado el número 15. Pisando con dificultades. El número 15 que tiene Banfield. Le va a pegar Sarmiento. La van a meter al área. Se mueve Asenjo. Se mueve Bertolo. Atención. Se viene el centro de Sarmiento. Cecchini al arco. Taborda. Taborda se queda con la pelota. Y va a salir jugando rápido el arquero del Santo. Lo buscan a Gonzalo Rodríguez. Soto. ¿Qué hizo Soto? Y Soto hizo lo que tenía que hacer, porque si la dejaba picar, enfrente lo tenía Rodríguez. Como estaba ahí Rodríguez de picante, no quiso arriesgar. Gracián. García. La tocó para Galeano. Quería tocar con Catalán. Va Galeano, mete el centro al segundo palo. En cualquier momento le queda una a Ramón Lentini. Galeano. A la lucha, Galeano. Ante la marca de Bertolo. Va Bertolo. Galeano. La venía sacando Soto por el costado. Lateral lejos, la tiraba el jugador Soto. Le corresponde a San Martín, la va a jugar Catalán. Por el sector derecho en posición de ataque. Ya la jugó con Briones. Briones. Abierto está Goico. Goico. Se viene Goicochea con la pelota. La cambió por el sector derecho. Está habilitado. Sale por el costado. La recupera San Martín en la mitad de la cancha. Galeano. Engancha hacia adentro Galeano. Briones. Abierto la tiene a Goico por el sector izquierdo. Largo el pelotazo. Va a llegar. Llega Gonzalo Rodríguez.
Ya la controla Rodríguez. La tocó para García. Giró muy bien García. La toca para Goico hacia afuera. Va a meter el centro. Se viene San Martín. ¡Valentini! Con lo justo, con lo justo, con lo justo. Con lo justo lo sacaba Soto por el segundo palo. No le pudo quedar a Valentini. Y se acaba de salvar Banfield. Se viene el tiro de esquina para el Santo. Que quiere buscar el primero antes que termine la primera parte del partido. Tenemos casi 44 el primer tiempo. Le va a pegar Galeano. También está para pegarle García. Galeano y García. El zurdo y el derecho. Va Galeano, mete el centro al área. Atención al segundo palo. Que la venía sacando el jugador Bettini. La falta en ataque le corresponde a Banfield. Protesta Ramón Lentini porque dice no le hice nada. Le va a pegar el arquero Navarro. Ya vamos a repasar los suplentes. ¿Qué tiene Banfield? Ya vamos a repasar los suplentes que tiene el Santo. Soto. Rodríguez. Rodríguez. Abierto lo tiene a Soto. Mateu. La tocaba para Remedy. La recupera San Martín con Ferrero. Abajo iba Ferrero también. El jugador Bettini. Ganaba Bettini. Lateral le corresponde a Banfield. Se viene Sarmiento. Sarmiento. Va Sarmiento abajo. Lo tocaba Goico. Siga, dice el árbitro. Moreira. Catalán. De primera para Galeano. Galeano. Señoras y señores. Final. Final del primer tiempo. El partido está 0 a 0. San Martín 0. Banfield 0. Así lo vivió y así lo comenta Daniel Escocimarro. Dos cositas. Uno, el centro rasante de Goico. Hermoso centro rasante en el área chica, no fue gol de casualidad. Habían dos delanteros nuestros que le pasó cerquita y el defensor que un poco mal la clava en el ángulo, porque fue casualidad que la haya rechazado. Y otra cosita más, Alexis recién como anticipó el pase. Eso es lo que veo yo hoy, concentración en cada línea. Y no veo errores sobre todo groseros como hasta ahora vino cometiendo San Martín. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy San Martín se lo tomó en serio. Y insisto, para mí este es el equipo que Caña va a parar como equipo titular. De ser así, hasta ahora no hay crítica para el equipo, porque se mandó un muy buen primer tiempo, concentrado bien físicamente, y el que desniveló para mí en todos los lugares que fue Rodríguez. Rodríguez hizo un desastre en cada punta. Muy bien, señoras y señores. Final del primer tiempo. San Martín está empatando aquí en el estadio más caliente del país. Frente a Banfield, 0 a 0. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Santo de la Ciudadela. Quédate ahí y no te muevas porque ya regresamos.
San Martín lo emparejó, y no solo lo emparejó, sino que terminó mucho mejor que Banfield. Inclusive mereciendo el gol, por dos o tres llegadas más que clara que tuvo San Martín. Vamos a ver cómo arranca el segundo tiempo. Por el momento me parece que no hay... No, ahí prepara un cambio, sí, cambio de arquero. Así es, ahí vemos, se retira Taborda y va a ingresar Carrizo. La primera modificación con un cambio que sorprende a esta altura. Por lo menos en este partido sorprende Carrizo desde el arranque en este segundo tiempo. ¿Será alguna, tendrá alguna molestia, sufrió alguna molestia, algo? Hasta ahora no lo sabemos, pero el ingreso de Carrizo, sorpresa para mí, a esta altura con el rival, para el equipo de San Martín. El ingreso de Carrizo en este segundo tiempo. Quizás no, quizás para darle un poquito más de rodaje a Carrizo en un partido como este. Lo importante es que hasta ahora no se ven cambios en digamos, los 10 de campo sacando al arquero. Quiere decir que está conforme Caña con cómo terminó el equipo, y la verdad que terminó muy bien. Muy bien, la vamos a ver el Santo. Tenemos cronómetro en cero. Allí lo vemos al árbitro. La vamos a ver Ramón Lentini. Todo listo, dice. Pulgar arriba. Suena el pitazo, cronómetro en cero. Arrancó el segundo tiempo aquí en la Ciudadela. San Martín cero, Banfield cero. El que la tiene en el fondo es el jugador Alexis Ferrero. Va a salir jugando Ferrero. Prefiere tocar con Moreira. Otra vez para Alexis Ferrero. Recordemos que San Martín ya hizo una modificación. En el arco se encuentra Carrizo. Desde el fondo la venía rechazando Banfield. La pelota se pierde por el costado. Le corresponde a San Martín. Ya la jugó Goico. Goicochea. El zurdazo hacia arriba. El que la aguanta es Gonzalo Rodríguez. El que la recupera es el jugador Bettini. La tiene Mateo Rodríguez. La hizo muy bien Rodríguez. Va a meter el pelotazo Rodríguez. Cerquita lo tiene Mateo. Abierto lo tiene Bettini. La pelota que viene para Bettini. Lo presiona García. Mete el pelotazo hacia arriba. Sale Ferrero. Enganchó, pasó de largo, el número 19 pasó de largo, el jugador Asenjo, Briones, Lentini, García, cerquita lo tiene Altano Gracián, el zurdo García, hacia adentro para Gonzalo Rodríguez, ya le pasó Catalán, le marcó el pase, por eso la pelota que viene para Catalán, se viene San Martín con Catalán, atención, mete el centro, la pelota pegaba en Soto, se pierde por el costado y el lateral en posición de ataque, para San Martín la va a jugar Catalán por ese sector. El partido está 0-0, estamos en el inicio, el segundo tiempo, la tiene Galeano, la pelota pegaba en el jugador de Banfield, se pierde otra vez por el costado. En posición de ataque la va a jugar Catalán, la tiene Galeano, Catalán quería jugar con Galeano, la recupera Sarmiento, se viene Banfield. Quería Bertolo, la pelota se le fue por el costado y otra vez para San Martín. Catalán, le pica a Gonzalo Rodríguez ante la marca de Rodríguez, el equipo de Banfield, del otro Rodríguez, allí está Galeano, con la pelota Galeano mete el centro, es que la venía sacando en el fondo, era Mateo, la tira por el fondo, tiro de esquina para el Santo, le va a pegar ahora el Tano Gracián, la van a meter al área, San Martín que quiere el primero en este amistoso, aquí en la Ciudadela. Le va a pegar Gracián, espera en el punto de penal. El número 9, Ramón Lentini, se mueve Moreira por el segundo palo. Atención, viene el centro de Gracián, Lentini no le pudo dar de zurda. La pelota que salió del área, la aguanta Galeano. Hacia atrás para Ferrero, cerquita lo tiene el jugador Briones. La mete para García, la aguanta el zurdo García. El que lo venía empujando desde atrás, era el número 19, el jugador Perduti. Mateo. Bettini. Sexini. Hacia atrás para Mateo. Ya la rechazó Mateo. Va a saltar Ferrero. La viene rechazando Alexis Ferrero. Goico. Moreira. La abre para Catalán. Se viene Bertolo. Se viene Banfield ahora. Atención que se viene el jugador. Asenjo va a Sarmiento. Quiere meter el centro. Le queda Asenjo, mete el centro al área, eres Perduti, lo buscaban Asenjo, va Bertolo en el área, falta en ataque. Posición adelantada. Posición adelantada, el jugador de Banfield. Recién cuántas dudas en la defensa de Banfield, buena llegada de San Martín.
Moreira. Sale con la pelota Moreira. Lo buscan a Gracián. El que la venía rechazando, la venía devolviendo el jugador Rodríguez. La tiene Gonzalo Rodríguez ahora. Mete la diagonal, la metía para Ramón Lentini. Bueno, justo la venía sacando Mateo en el fondo. El cabezazo de Goico para que vaya Gonzalo Rodríguez. Entró en el área. Engancha Gonzalo Rodríguez al arco. Afuera, afuera. Fue buena la jugada de Gonzalo Rodríguez. Y hasta aquí San Martín merece ir ganando, Daniel. Qué clarito que está Rodríguez. Antes un cambio de frente que hizo espectacular. Y recién una claridad y una velocidad impresionante. Vuelvo a repetir. Ya por décima vez. González Rodríguez, lejos, lo más peligroso arriba en San Martín. Lugar que va, lugar que desnivela. Recién la hizo muy bien. Un poquito más de comba y entraba esa pelota. Ya le pegó el arquero Navarro. Arriba lo buscaban Asenjo. El que la venía rechazando era Alexis Ferrero. Lo buscan a Ramón Lentini ahora. El que saltaba y ganaba era Rodríguez. El que la venía bajando era Galeano. El que la tiene es el jugador Gracián. Se viene Gracián con la pelota. Le pasó García. Ya lo vio. Era Catalán. Va Catalán. Quiere meter el centro de primera. Soto. Soto. Pedía mano. Pegaba en el pecho. Dice el árbitro. Reclama a los hinchas. Salió la pelota ahora. Repasemos. Los suplentes que tiene Banfield. Se levanta la gente. Arboleda con la número 12. Sibeli con la 23. Prosperi con la número 2. Cobo con la 5. Sporle con la número 22. Prichoda con la número 7. Y Lucero con la número 31. Ese es el banco de suplentes que tiene el equipo de Banfield. Cuando se viene a la contra ahora por la mitad de la cancha. Sexini. Abierto lo tiene al número 4. Abierto lo tiene el jugador Bettini. Mete el centro Bettini. Atención que viene para Asenjo. La aguanta Asenjo. Abajo la luchaba Moreira. La pelota se pierde por el fondo. Tiro de esquina, dice en línea. Tiro de esquina le corresponde a Banfield. El partido está 0-0. Tenemos casi 6 minutos de la segunda parte. Cuando Banfield se viene con un tiro de esquina. Raúl Iturbe, aquí en la cámara de Santos de la Ciudadela. Le va a pegar el jugador Esperduti. La van a meter al área, va Esperduti. Se mueve Asenjo. Y en el centro de Esperduti. Solito saltaba. El número 29, Remedy en el área, se fue por arriba del travesaño la pelota. Le corresponde a San Martín y le va a pegar Carrizo desde el arco. Solito saltó Remedy. Sí, saltó un poco solo y bastante, sí, bastante desmarcado. Pero bueno, no hubieron grandes errores, no hubieron errores prácticamente. Centro aislado. Ya le pegó el ingresado Carrizo. Bettini. Quería buscar el pase hacia arriba. La recupera Briones. La baja Goico. Hacia atrás para Carrizo. Sáquela Carrizo. De primera la sacaba el arquero del Santo. El que la baja y la controla es el zurdo García. Por esa, la banda izquierda viene jugando el Santo. Briones. Sarmiento. Galeano. Briones. Los aplausos para Galeano. García. Galeano. Toque la mitad de la cancha. Galeano. Sigue Galeano. Se va Galeano, la metió para Gonzalo Rodríguez, el que la venía sacando era Mateo. Esperduti. La falta, dice el árbitro. Tiro libre para Banfield, era Bertolo. Quien caía por el sector izquierdo, por donde ataca Banfield. El tiro libre para Banfield. Aquí el amigo Raúl dice sólido San Martín. ¿Qué dice Raúl? Que está sólido San Martín. Está sólido San Martín. Me quedé enganchado con la jugada cuando cabeció solo el de Banfield. Habría que ver de quién era la marca esa, porque los centrales estaban marcando bien. Tenían cada uno su hombre. Rodríguez la abrió para Soto. Por la banda izquierda viene jugando Soto. Arriba se mueve Bertolo. Mete el pelotazo para Sarmiento. Le va a caer al arquero Carrizo, que ya controla esa pelota. La tiene Carrizo. Sale jugando con Goico. Goicochea. Lo presionaba Esperduti. El pelotazo de Goicochea hacia arriba. Va a llegar Bettini. Ya la tiró hacia arriba. Esperduti. Sexini. Bettini. Hacia arriba la tocaba
El jugador de Banfield la pierde. Se viene San Martín con Gracián. La metió para que vaya Ramón Lentini. Por adentro, si lo mete, está Gonzalo Rodríguez. Viene el centro, a primer palo, la aguanta Rodríguez. Quiere enganchar hacia adentro, no le quedaba la pelota. Sale Banfield. Se pierde por el costado. Lateral para San Martín. La va a jugar Goicochea. Galeano. Cerquita lo tiene Briones. Abierto por la derecha está Catalán. Hacia atrás para Moreira. En la mitad de la cancha sale jugando Moreira. Va Moreira. Sigue Moreira. Le quiere pegar al arco. Hasta allí nomás llegaba Moreira. Sarmiento. Para armar la contra. Va Sarmiento. Va Sarmiento. Sarmiento no pudo. García. Sigue Sarmiento. La abrió Sarmiento para Esperduti. La pelota le va a caer al arquero Carrizo, que ya la controla. El partido sigue 0-0 por el momento. El exceso de confianza de Moreira a mí me deja al borde del preinfarto. Tenía 8 jugadores para pasarla, no sé por qué no la pasó. Salió un contraataque para Banfield que de suerte no termina en gol. O sea, ¿hay necesidad de arriesgar tanto? Está en ataque, se había mandado bien, pasó la mitad de campo. Pasala, tenés 5 jugadores para pasársela. Ya la tiene Ferrero, abierto está Goicochea. Prefiere tocar con García, de primera para que la tenga Galeano en la mitad de la cancha. Ya la abrió por la derecha, se viene Gracián, pega la esta, ¿no? ¡Gracián! El arquero Navarro se queda con la pelota. Se animaba Gracián a pegarle desde afuera. Sale jugando rápido Navarro. El que la venía bajando era Senjo. La abre por el sector derecho para que vaya Esperduti ahora. La cambia por el sector izquierdo para que la tenga Bertolo. En la mitad de la cancha la controla Sexini. Sexini. Bertolo. Bertolo. Esperduti. Más abierto está el jugador Bettini. Bettini. Bertolo. Solito está Bertolo. Bertolo va, Bertolo. Quería tocar con Sarmiento, no se entendieron. Recupera San Martín en el fondo. Esperduti. Mete el centro para Asenjo. De cabeza la venía sacando Ferrero. Se va Gonzalo Rodríguez, le va a ganar en velocidad. Va Rodríguez. Rodríguez. Sigue Rodríguez. Hacia atrás para el jugador Galeano, la metió para Gonzalo Rodríguez, tensión, pegaba el arquero Navarro. Bueno, creo que los aplausos claramente son para Gonzalo Rodríguez por lo que corrió en esa jugada. Y merecido, porque la verdad que en velocidad le ganó a los rivales, le ganó a los nuestros que estaban a 20 metros más o menos. Enganchó, volvió para atrás, la verdad que hizo todo muy bien. Hoy no solo en esa jugada, todo el partido muy bien. Hasta aquí gran rendimiento del equipo del Santo. Allí la tiene Gracián, el que le pasa por la derecha, le marca el camino. Ese jugador catalán, otra vez para el Tano Gracián. Cerquita lo tiene Galeano. La pelota que viene para Galeano, pégale Galeano. Quiere meter el centro para Ramón Lentini, le va a caer a Ramón Lentini, le va a caer al zurdo. Se viene el 9, Goico. Goico, la lucha, Goicochea. El que la venía sacando era Bettini. Atención que ahora la saca Mateo. Se viene Banfield. Sexini. Sexini. Hacia atrás para Bettini. Bettini. Mateu. Mateu con la pelota. Bertolo. Bertolo. Arriba le pica Senjo. Abierto lo tiene Sexini. La perdía Bertolo. Se viene ahora el Santo. Se viene García. La cambió para que vaya Gonzalo Rodríguez. Y la baja por adentro. Venía Ramón Lentini. Espalda al arco. Atención. Quedó el Tano. Gracián. Pégale. Mete el centro para Ramón Lentini. La cambiaba de dirección a la pelota Ramón Lentini, se pierde por el fondo y avisa el Santo, y hasta aquí merece ganarlo San Martín, Daniel. Sí, claramente superior en el segundo tiempo. Empezó el segundo tiempo como terminó el primer tiempo, jugando mucho mejor que Banfield, más clarito y muy rápido arriba. Quizás el que hasta ahora no haya pegado el saltito de calidad es el Tano Gracián, pero todos los demás hasta ahora muy rápido, muy bien. A Gracián le falta ese lo que estamos esperando el Tano Gracián. O un tiro fuera del área o alguna jugada que lo deje solo a alguien. Se venía Banfield. Cortaba muy bien Goicochea. La tiene Bettini. Pasó la mitad de la cancha. Ya la tira hacia arriba para Senjo. Pedían posición adelantada. Siga, dice el árbitro. La tiene Sarmiento. Encara Sarmiento ante la marca de García. Le cometía infracción el hombre del Santo. Al jugador Sarmiento. Por eso el tiro libre. Y es peligroso, vamos a ver quién le pega. Va a defender San Martín en esta. No se la saca nadie a Sarmiento. La va a meter al área. Asenjo espera en el punto del penal. El que se suma es Mateu. Por el segundo palo también Rodríguez.
Se viene Banfield. Tenemos 13 minutos del segundo tiempo y el partido está sin goles. Aquí en la Ciudadela, San Martín y Banfield. Está para pegarle también el jugador Esperduti. Está Sarmiento. Dos en la barrera. La van a meter al área. Atención. Pasó Sarmiento. Va Esperduti. Le va a pegar Esperduti. La dejó Sarmiento. Viene el centro. A las manos de Carrizo. Que sale quiere salir jugando rápido. Amagó con salir jugando rápido Carrizo. ¿No era rápido ahí con Galeano? Es lo que protestan los hinchas. Carrizo. Moreira. Cerquita lo tiene Galeano. Lo presiona Senjo a Moreira. La pelota se pierde por el costado y es para Banfield. Que va a jugar por el sector izquierdo. La va a hacer Soto. Por el momento no hubo modificaciones en el equipo visitante en Banfield. Recordemos que San Martín ya hizo la primera. En el arco ingresó Carrizo. Trababa y ganaba Moreira. La tiene Banfield. Atención que va para Sarmiento. Recupera muy bien Briones en el fondo. Se equivoca ahora San Martín. Se viene Bettini. Lucha García. García. Luchaba abajo y ganaba García. La pelota se pierde por el costado. Y es para Banfield. Ya vamos a repasar los suplentes que tiene San Martín para este segundo tiempo. Sarmiento, va Esperduti, en el área espera Senjo, abajo iba muy bien Moreira, ahora Ferrero, la pelota se pierde por el fondo y es tiro de esquina para Banfield. Le va a pegar Sarmiento. Baja para colaborar en la marca el jugador Ramón Lentini. Se viene la contra, un tiro de esquina para Banfield. 15 minutos del segundo tiempo. El partido está 0-0. Lo vivís a través de Santo de la Ciudadela. Le va a pegar Sarmiento. En el segundo palo. Espera Mateo. Y en el centro de Sarmiento. Oh, era el cabezazo de Mateo. La pelota pegaba en un hombre de San Martín. Ya la venía sacando Goico. Arriba la bajó muy bien. La controló el Tano Gracián. Ante la marca de Soto. Gracián la cambió, pues solito está Ramón Lentini. Le quedó atrás la pelota Ramón Lentini. 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 Galeano. Galeano. Ante la marca del jugador Remedy. ¿No fue falta? Siga, dice el árbitro. Se viene Banfield ahora. Atención. Esperduti la abrió para que vaya ahora. Sarmiento mete el centro. Sarmiento pegaba en Goico la pelota. Sáquela Ferrero. De cabeza la venía despejando Alexis. El que la viene bajando ese jugador Sarmiento. El que lo marca es García. El que también lo marca es Goico. A Goico abajo. La pelota se pierde por el fondo y es tiro de esquina. Y es el mejor que tiene el equipo de Banfield, el jugador Sarmiento. Una mención también al despliegue de García, ¿no? Primer tiempo se corrió todo, hizo toda la banda. Y ahora también en el segundo tiempo colaborando mucho con Goicochea cuando tiene que marcar. Cuando ataca a Banfield, el tipo se para. Mitad de cancha para atrás y dando una mano a la defensa constantemente. El tiro de esquina lo hizo Sarmiento al primer palo. ¡Oh! Y lo que se acaba de poner Banfield es impresionante. ¿Estaba en posición adelantada? ¿No valía nada? No, habían dos jugadores en posición adelantada, clara. Igual cómo le erraron los muchachos a esa pelota. Sí, por suerte, increíble. Se acaba de salvar el Santo. Por suerte. No valía nada. Estaban en posición adelantada. Y le va a pegar Carrizo. Lo presiona Gonzalo Rodríguez. Galeano. La tiene Gracián, otra vez para Galeano, le pasa a Catalán. Va Galeano al arco, oh, el arquero Navarro, Lentini, va Catalán, el travesaño. Travesaño, travesaño, travesaño. Acaba de salvar al equipo de Banfield. Después del remate de Catalán, el travesaño le dijo que no a San Martín, que podía haber sido el primero en esta noche aquí en la Ciudadela. Galeano con mucho más protagonismo en este segundo tiempo, pidiéndolo más. Llevando más la pelota y siendo mucho más ofensivo en el primer tiempo. Se nota mucho la diferencia
en cuanto a ayuda para los delanteros. Cómo lo lastima el Santo Banfield cada vez que la agarra Gonzalo Rodríguez. Y el jugador Galeano, la pelota. Allí la tiene Galeano. La aguanta Galeano. La falta. La falta, dice el árbitro. Le corresponde al Santos. Ya la juega Briones. Goico. Gonzalo Rodríguez. Le marca el pase Galeano. Cuidado atrás. Lo vio, por eso la limpió para Moreira. Abierto lo tiene Catalán. Catalán por la banda derecha se viene con la pelota. La dejó para Galeano. Hacia atrás para Moreira. Abierto lo tiene Ferrero. La pelota que viene para Alexis. Abierto lo tiene Goico. Prefiere tocar hacia el medio para Galeano. Esta vez Galeano jugando de 5. De doble 5 junto con Briones. Ferrero hacia atrás para Carrizo. Lo presiona Sarmiento. Sáquela Carrizo. El pelotazo de Carrizo en la mitad de la cancha. Era Mateo quien la venía cabeceando. Se viene Esperduti. Esperduti. La quería meter Esperduti. Goico de cabeza para Carrizo. Que ya controla esa pelota. Bueno, Galeano que pasó a jugar de doble 5. Junto con Briones. Sí, dando una mano también. Más despliegue de Galeano, vuelvo a repetir. Cuando tiene que atacar, ataca con mucho criterio y dando una mano también a Briones en el medio. Navarro. El arquero Navarro. Lo buscaban a Bertolo. Recupera Catalán la pelota. Con falta. Con falta, dice el árbitro. Tenemos 20 minutos del segundo tiempo. Estiro libre. Y le corresponde a Banfield. Ya la juega Bertolo. Remedy. Rodríguez. Soto. Rodríguez. Sarmiento. Le marcaban el pase a Sarmiento. Recupera San Martín en ese sector. Abajo luchaba Gracián. Briones. Galeano. Que bien enganchó Galeano. Se viene el jugador Galeano. Galeano, le sacaron los botines a Galeano. Le sacaron un botín a Galeano. Se viene ahora Esperduti. Va Esperduti. La mete para Asenjo. Giró Asenjo. No podía Moreira. Se viene Banfield ahora con Bertolo. Quiere meter el centro. Mano a mano está con Catalán. Va Bertolo. Bertolo quiere pegar al arco. Pegaba en Catalán. Abajo no lo tocó. Para mí no lo tocó abajo, ¿sí? Sí, es hasta para tarjeta, si querés. De Galeano. No, no la cobró, dio ley de ventaja. Y para mí abajo no lo tocó para nada. Sí, arriba lo tocó. Porque era táctico, porque la verdad que se iba con mucho peligro por el centro del área. Pero abajo para mí no lo tocó para nada. No sé por qué está tirado y todos se acercan. Como si hubiera habido una patada que yo no la vi. Encima estaba con un botín solo, Galeano. Pues fue Galeano el que le hizo la falta. Si zafa de la tarjeta, es otro milagro. Y bien, el partido está detenido. Está sin gol, el partido está 0-0. Tenemos 21. El segundo tiempo. Por el momento no hay goles. San Martín que tuvo varias situaciones importantes para poder convertir y no lo pudo concretar. El partido está detenido. Ya se recuperó el jugador de Banfield. Se va a venir el lateral. La van a jugar por el sector izquierdo. Y se va a venir la primera modificación en el equipo de Banfield. Y vamos a ver quién se retira. Muy bien, se retira Asenjo con la 19. Ingresa el número 31, el jugador Lucero, para el equipo de Falcioni. Soto, Lucero, el recién ingresado Lucero, toca para Bertolo, se viene Banfield, atención para Lucero, la dejó para Bertolo, se viene Bertolo, quiere meter el centro, el que lo marque lo tapa ese jugador Ferrero, la pelota que sale por el fondo y es tiro de esquina para Banfield, le va a pegar Sarmiento, la va a meter al área, ya está en el punto del penal el recién ingresado. En el área chica está el jugador Lucero. Cerca del punto de penal se mueve el jugador Rodríguez. También lo hace Bertolo. También lo hace el jugador Mateu. Por el segundo palo, solito.
casi solito. Está ingresando el jugador Bettini. Bueno, Sarmiento que no patea el tiro de esquina porque aparentemente algo le están arrojando por ese sector al jugador de Banfield. No sé, no le están tirando nada porque no veo, no. Lo que pasa que, bueno, se asustó tanta gente del Santo en esa punta. Bueno, y ahí creo que Gonzalo Rodríguez, bueno, le reclama a Sarmiento. Que vaya a patear y que no. Y que no haga el mismo que la gente le arroje algo. Claro, está haciendo circo como hizo el centro delantero con el FAU de Galeano, que fue un FAU arriba y se tiró como que lo hubieran matado. Caña también enojado por la situación. Pidiendo que Sarmiento patee una sola vez. Si no le arrojaron nada. Nada. Sí, va la policía, pero no sé para qué va la policía. La gente no está haciendo nada. Nada. Si no, el árbitro hubiera sido el primero que hubiera parado el partido. Y lo que le está pidiendo es que vaya a patear. Y eso es lo que le reclama a Gonzalo Rodríguez. Y el enojo de Caña. Ahí vemos que va la policía para que pueda patear el jugador Sarmiento. Ahora sí le va a pegar Sarmiento. Se va a venir el tiro de esquina. En el punto de penal se mueve Bertolo. Lucero en el área chica. Atención, viene el centro al área. Mateo que busca la pelota. El que lo marca es el jugador Briones. Era Galeano. Ya la sacaba Ferrero. Le cayó al jugador Bertolo. Se viene Bertolo. Mete la diagonal. Se viene Banfield. Gol. Gol de Banfield. Lo anotó Esperduti, el número 18. Después de sacar un remate con la derecha, la clavó en el ángulo. No pudo hacer nada Carrizo. Y así de esta forma está ganando Banfield por 1-0. A los 25 del segundo tiempo. Banfield 1, San Martín 0. Una jugada aislada, un gol de otro partido y merecido desde ya. No sé, porque no, la verdad que no. Descolgada totalmente. Ustedes la deben estar viendo la jugada, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo creo que pateó más por compromiso que otra cosa, la clavó en un ángulo. Ni él lo puede creer. Y merecido totalmente. San Martín mucho mejor. Qué golazo que metió Esperduti. De otro partido, como recién lo mencionaba Daniel. Girando y pegándole. Un derechazo mandándolo al ángulo. Así está ganando Banfield por 1-0. A los 25 del segundo tiempo. Esperduti pone en ventaja a Banfield. La pelota se pierde por el costado. Ahora le corresponde a Banfield. La va a jugar Bettini. Por el sector derecho. La va a jugar el número 4. Se mueve Lucero en la parte de arriba. La pelota que viene para Lucero de cabeza. Ganaba Lucero, quería Sarmiento, ganaba Moreira. García. No podía el jugador Remedy. Se pierde por el costado y es para el Santo ahora por la banda izquierda. Ya la juega Goico. Hacia adentro para Galeano, hacia atrás para Moreira. Abierto lo tiene Catalán. Enganchó, sale Moreira con la pelota. Hacia atrás para Ferrero, cuidado que te presionan. Esperduti. Hacia atrás para Carrizo. Oh. El remate de Carrizo. Lo buscan a Ramón Lentini, la aguanta el número 9. La bajó para que vaya Galeano. Soto. La despejaba Soto, la tira por un costado. Lateral, la va a jugar Goico. Goico. Rodríguez. La cambió para Catalán, se viene San Martín ahora con Catalán. Pégale al arco. ¡Oh! La venía sacando Rodríguez. De primera le quería pegar Catalán, Rodríguez. La venía sacando desde el área. La pelota para Moreira. 1-0 está ganando Banfield. Se viene Briones. Toca con Ferrero. Abierto lo tiene Goico. Por la derecha, bien abierto está Catalán. Prefiere tocar con Moreira. Moreira que sale con la pelota. Abierto lo tiene Catalán. Sigue Moreira. Casi la pierde Moreira. Briones. Ferrero. Ya la cambió para Goico. Va Bettini. De cabeza ganaba Bettini. La pelota se pierde por el lateral y es para San Martín. La va a jugar García. Cerca lo tiene Goicochea. La pelota que viene para Goico. Briones. Gracián. Gracián. Lo marca Bettini. Sigue Gracián. Briones.
Brione mete el centro para Gonzalo Rodríguez. Atención. Quería tocar con Lentini. Soto. El remate hacia arriba de Soto. La pelota que sale por el costado. Ferrero que juega con Carrizo. El arquero Carrizo. Otra vez para Ferrero. Abierto lo tiene Moreira. Por el sector izquierdo. La pide Goicochea. Prefiere meter el pelotazo para Gonzalo Rodríguez. De cabeza la venía devolviendo Mateo. Bettini. El pelotazo largo de Bettini. Lucero. Saltaba y ganaba Lucero. Sarmiento. La bajó para Lucero. Va Lucero. Abajo ganaba muy bien Ferrero. Siga, dice el árbitro. No fue nada. Se tiró Moreira. Sale Moreira. San Martín que sale con Moreira. Abierto lo tiene Catalán. Por adentro está Galeano. La abre por el sector derecho para Catalán. No podía controlar Catalán la pelota. Soto. Sexini. No participaba en la jugada porque estaba adelantado Bertolo. Está ganando Banfield por 1-0 con gol de Sperduti a los 25 del segundo tiempo. Ya la tiene Ferrero la pelota. El zurdo la venía despejando. Le quedaba a Galeano. Hacia adentro para García. Entre dos está García. Giró muy bien García. Zafó muy bien García. La abrió para que vaya Gonzalo Rodríguez. Llegue Gonzalo. No la dejó salir. Se viene Gonzalo Rodríguez. La mete para Catalán que no va a llegar. Se pierde por el fondo. Saque de arco. Y le pertenece a Navarro. Que va a salir jugando desde el fondo. El pase era atrás porque era muy exigido adelante. Qué injusto, ¿no? Qué injusto y qué bronca queda, porque la verdad que inmerecido, un partido, un gol de otro partido, un gol que en el peor momento de Banfield hace el gol. Y esto bajonea, la verdad que bajonea, pero la verdad que hoy San Martín jugó muy buen partido, muy buen partido. Catalán que no podía rechazar, le va a caer a Sperduti, el autor de gol. Ante la marca de Goicochea se viene Sperduti. Quiere encararlo a Goico. Recupera Goicochea la pelota con la ayuda de García. El pelotazo para que la aguante Ramón Lentini. Ante la marca de Mateo. No podía Lentini. Se pierde por el costado. Lateral por la banda izquierda. La va a jugar Goicochea. Cerquita lo tiene Altano Gracián. Hacia atrás para Ferrero. Lo va a presionar Lucero. Ferrero toca con Moreira. Abierto por la banda derecha está Catalán. Por adentro lo tiene Galeano. Moreira. Ferrero. Cerquita lo tiene Goico. Mete el pelotazo. Para Ramón Lentini, yo creo que ya se avivó Banfield de tantos pelotazos. Sí, no está bueno que empecemos a caer en el pelotazo, porque tocando llegamos bien clarito. El gol fue un accidente. Un accidente que da mucha bronca, vuelvo a repetir, sobre todo para ustedes, amigos, que lo están viendo el partido. Inmerecido totalmente, pero bueno. Vuelvo a repetir. Partido amistoso, como no me importó con Mitre, tampoco me importa hoy perder 1-0. Lo que sí me importa es el funcionamiento y la actitud del equipo. Y hoy vi un equipo en la cancha. San Martín hoy fue un equipo en la cancha. Se viene el Santos con Catalán. El que le marca el pase es Galeano. Por adentro se viene Galeano. La dejó para el zurdo García. Por afuera ahora lo tiene Catalán. Está habilitado. Está habilitado Catalán. No va a llegar. Salió nomás la pelota. Hizo todo el esfuerzo para llegar. Pero no pudo llegar el número 4 de gran partido. Yo creo que San Martín está dejando en este partido un mensaje claro de lo que quiere el equipo. Jugar mucho por las bandas, tocar y sobre todo buscar a rápido Gonzalo Rodríguez, que es quien puede romper un esquema del equipo rival. Sí, Gonzalo Rodríguez, la verdad que me sorprendió gratamente hoy. Y vuelvo a repetir el despliegue de García, recién dando una mano a Goico atrás. Corrieron muchísimo los muchachos, físicamente están muy bien. Y hicieron un buen partido, en todas las líneas un buen partido. Moreira a veces peca por exceso de confianza que te deja al borde del preinfarto, pero después bien, todo bien, la verdad que bien el equipo. Le quedó la pelota a Sperduti, le quiere pegar al arco, abajo, trababa Moreira. Le quedó a Bettini, enganchó a Bettini, quiere meter el centro, le salió al arco. Por arriba del travesaño. Saque de arco para el Santo. Creo también, Daniel, que la posición de Galeano en este segundo tiempo de jugar
más al medio como doble 5 junto con Briones, que está jugando en la posición de 5. El trabajo de Catalán es impresionante. Catalán creo que es un jugador que algunos hinchas de San Martín no confiaban mucho en Catalán en su llegada, pero creo que fue demostrando y está demostrando la calidad de jugador y que tranquilamente puede cubrir dos posiciones por la banda derecha, tanto la del 4 como la del 8. Fíjate que en este segundo tiempo Galeano pasó a jugar completamente la mitad de la cancha cerca de Briones. Aguantame que se viene Banfield. Lo marcó muy bien Moreira. Al número 10 a Sarmiento, la recupera el jugador García. La abrió para Gonzalo Rodríguez, quien está tirado por el sector izquierdo ahora. Hacia atrás para Goico. Más atrás para Alexis Ferrero. Va a salir Ferrero con la pelota. Sale San Martín. Abierto lo tiene Catalán por la derecha, la mitad de la cancha. Ya lo vio. Bueno, largo el pelotazo, como te decía, Daniel. Catalán, este segundo tiempo, notable, cubriendo la posición de 4 y también cubriendo la posición de 8, ya que pasó el Tano Gracián a jugar más tirado por el sector derecho. Ya que arrancó la primera parte tirado por el sector izquierdo, el Tano Gracián en este segundo tiempo tirado más por la derecha. Creo que el trabajo por la banda derecha de Catalán es impecable. Lo que hace Catalán por el sector derecho es impecable hasta aquí. Creo que San Martín está dejando un mensaje claro en este partido. Y es un partido importante que, como lo dijiste vos al principio, yo creo que es un partido para saber para lo que está San Martín en esta nueva etapa del torneo. En esta etapa definitoria del torneo, que ya es la etapa final. Yo creo que San Martín está dejando el mensaje claro. De agarrar la pelota, jugar por las bandas y buscar a rápido Gonzalo Rodríguez, que es quien puede romper los esquemas del equipo rival. Sí, yo creo que ninguno de los que estamos acá y ninguno de los que lo está viendo a través de nuestra transmisión se puede quedar disconforme con el funcionamiento del equipo. Hoy el equipo jugó muy bien y lo que lo tenemos visto a Catalán, en referencia a lo que dijiste vos antes, Catalán es un tipo que se manda bien con proyección, para mí con mucho más criterio que Goico. Que Goico se manda bien con confianza, con fuerza, pero Catalán es un delantero más por momentos. Y bien, bien el equipo, vuelvo a repetir, tenemos que estar tranquilos. San Martín con este funcionamiento va a ser más alegría que tristeza la que vamos a tener. Coincido con vos, Daniel. El que la venía despejando desde el fondo es el jugador Rodríguez. La pelota la quería el Tano Gracián. La recupera en la mitad de la cancha Remedy. Se viene Banfield ahora. Atención por la derecha. Viene abierto. Por adentro viene Sarmiento. Viene abierto. Lo tiene a Bertolo. Va Sarmiento. Le quiere pegar al arco. Le cayó a Bertolo la pelota. Bertolo va, Bertolo mete el centro al segundo palo, recién ingresado, entraba por el segundo palo, la venía sacando Catalán. Y repasamos la modificación que se hizo en Banfield. Ingresó con la 22, Sporle. Pero no vi quién se retiró. Bueno, vamos a ver si podemos ver quién se retiró en Banfield para el ingreso de Sporle. Mientras se viene el ingreso de Viturro, la salida de Gracián para el equipo del Santo y se va a venir el ingreso de Vitín Rodríguez y se retira Galeano. Bueno, cambio puesto por puesto. Sí, el Tano, a pesar de que es un jugador que a mí me gusta, hoy no tuvo un buen partido. No jugó mal, pero tampoco jugó a la altura de lo que uno espera de Gracián. Pero bueno, vamos a ver con estos cambios a ver qué onda. Venía el tiro de esquina, pasaba de largo Bertolo. La pelota se pierde por el fondo. Y otra vez el tiro de esquina para Banfield. Cuando le pegaba Sarmiento a esa pelota, está ganando por 1-0 el conjunto de Falcioni. Tenemos 37 del segundo tiempo. Recordemos que San Martín ya hizo dos modificaciones más. El ingreso de Viturro, el ingreso de Vitín Rodríguez. Le va a pegar Sarmiento. Está ganando Banfield por 1-0. La va a meter al área. Va el centro de Sarmiento. La sacaba en el primer palo Ramón Lentini. La pelota que viene para Viturro. La primera que toca recién ingresado Sergio Viturro. La cambió para que vaya Gonzalo Rodríguez Soto. Soto la venía sacando desde el fondo. Viturro. Vitín Rodríguez. Viturro que la hacía pegar en el jugador Remedy. Va Vitín Rodríguez, mete el centro. Es por D.
Cristian Rodríguez. Allá atrás para Moreira. La tiene Briones. Abierto por la banda izquierda está Goico. El Cochea que la mete para que vaya Gonzalo Rodríguez. La controla, la aguanta Gonzalo Rodríguez. Ya se acomodó. De taco para que vaya Goico. Mete el centro al segundo palo. Pasado está Viturro. Viturro. Llegaba y marcaba muy bien el número 22, Sporle. La tiene Viturro. Lateral ya la jugó Catalán. Viturro. La pisa, la aguanta. Se pierde por el costado de la pelota. Siga, dice. No había salido. Sporle. La infracción. La falta en el fondo le corresponde a Banfield, que está ganando por 1-0. Ya tenemos 39 de la segunda parte. Banfield 1, San Martín 0. Navarro. Mateo. Otra vez para Navarro. Lo presiona Ramón Lentini. El pelotazo de Navarro. Lo buscan al número 22, Sporle. El que lucha la pelota es Sarmiento, y que ganaba era el jugador Moreira. La pelota se pierde por el costado lateral para el equipo de Banfield, que está ganando aquí en la Ciudadela por 1-0. Con gol de Sperduti a los 25 del segundo tiempo. Es para el Santo, dice el árbitro. La va a jugar Catalán por el sector derecho a ese lateral. ¿Qué pasó? ¿Se lesionó? El arquero Navarro. Sí, aparentemente cuando pateó recién como que habrá sentido algún tirón en la pierna. Está planchadísimo el partido ahora. Banfield lo puso a dormir en el partido. Faltan 5 minutos. Injusto e inmerecido el resultado. Voy a ser reiterativo en esto, pero nos quedemos con el funcionamiento del equipo, que es lo más importante, porque hasta ahora había generado algunas dudas en los partidos amistosos. Bueno, hoy nos vamos todos tranquilos, porque la verdad que vimos un partido con un equipo bien parado, en ataque llevó peligro, Rodríguez incontrolable. Y quizá el Tano Gracián, cuando levante un poquito más el nivel, marque la diferencia. Muy bien, así lo vive y así lo comenta Daniel Escocimarro. Y se viene la nueva modificación en Banfield. Se retira Navarro, lesionado el arquero de Banfield. Con el ingreso de Arboleda. Ya está Arboleda en el campo de juego. Ya está el arquero Arboleda para el equipo de Banfield, que está ganando por 1-0. Tenemos 41. El segundo tiempo. Lateral ya lo juega el Santo. La tiene Viturro la pelota. El que le marca la jugada es Vitín Rodríguez. Prefiere tocar hacia el medio para García. La abre por la derecha para Catalán. Vitín Rodríguez con la pelota. Se viene Vitín. Soto. Sale Banfield. Sarmiento. Sarmiento. Atención que le pica Lucero. Viene el centro al área. Lucero la dejó para Sarmiento. Le quiere pegar al arco. Va a Bertolo. Bertolo, va a Bertolo. Lo marca Gonzalo Rodríguez. Muy bien Gonzalo Rodríguez. Qué bien Gonzalo Rodríguez recuperando la pelota. Rodríguez. Briones. Los aplausos para Gonzalo Rodríguez. Impresionante el partido de Gonzalo. Impresionante. Si algo le faltaba era esto también, recuperar en defensa. Y el reconocimiento de la gente, que es más que merecido para Gonzalo Rodríguez. Me alegro por él. Fue un partido excepcional que se mandó hoy. Giró muy bien García. Pasó de largo Lucero. Sigue García. Abierto lo tiene a Vitín Rodríguez. Está habilitado, ¿eh? Si lo mete está Lentini. Va el Vitín Rodríguez. Quería meter el centro. Ha sacado en el fondo Banfield. Tiro de esquina. Le corresponde a San Martín, que quiere buscar el empate ahora. Le va a pegar García. Le va a pegar el zurdo García. A donde se venía Vitín Rodríguez. La van a meter al área San Martín, que quiere el empate. Tenemos 43 del segundo tiempo. Está ganando Banfield por 1-0. Viene el centro al área. Lentini saltaba. Le quedó a Viturro. Estaba solo para bajarla. Viturro le quiso dar de primera. Se lamenta el número 17, Viturro. Saque de arco. Le corresponde a Banfield, que está ganando aquí en la Ciudadela por 1-0. Esas son las cosas que a veces no entiendo yo de un jugador 10, por ejemplo. Yo no lo vi hacer 60 goles de esa manera a Viturro. Estaba solo realmente, como dijiste vos, Mauricio, para pararla.
puede salir o no, quizás la terminaba mal, pero era para pararla la pelota. O sea, una pelota para pararla y ver que salía. Bueno, ya está. Atención, que la busque Sporre, lo marca muy bien Catalán, la pelota se pierde por el costado. Y se va a venir un nuevo cambio en Banfield. Se va a venir el número 23. Estamos hablando del jugador Sibeli. El gran Sibeli. Sí, este es un jugador, un emblema en Banfield. Un gran jugador de fútbol, pretendido por varios equipos grandes, un buen jugador. Se retira un gran jugador, un gran partido. El número 10, Sarmiento. Sí, Sarmiento, un buen partido, jugador de buen pie. Se entiende muy bien con Bertolo. Muchas veces solo fue el que llevó el peligro a Banfield, porque la verdad que Banfield, el medio Banfield en ataque es el número 10. Gran jugador, Sarmiento. Creo que va a dar que hablar en el torneo. Sibeli ya está en el campo de juego. Se va a venir el lateral para Banfield. En posición de ataque. Lo va a hacer Soto. Se mueve Lucero. La pelota para Lucero. Lo marca Moreira. Quiere meter el centro Lucero. La pelota que pegaba Moreira. El tiro de esquina le corresponde a Banfield. Le va a pegar Soto. La va a meter al área. Cerquita lo tiene Sporle. Se mueve Lucero. Se mueve Sibeli. Se mueve Bertolo en el área. San Martín que defiende, vamos Santo. Y en el centro de Soto, con los puños salía Carrizo y la rechazaba esa pelota. Está habilitado, va Soto. Soto mete el centro, oh, Carrizo. La venía sacando, sale jugando rápido ahora San Martín con García. La hizo larga García. Llegaba Bettini. Goico. Goico. Briones. Moreira. Abierto por la derecha está Catalán. Más adelante lo tiene Vitín Rodríguez. Lo marca Soto. Qué bien que la hizo Vitín Rodríguez. Pero antes llegaba Sporla. Lucha Lucero ante la marca de Moreira. Ganó muy bien Lucero. Se levanta. No puede Moreira. Va Soto. Sigue Moreira. Lucha Soto. Lucha Moreira. ¿Qué va a cobrar el árbitro? Falta para el Santo. Dice muy bien el árbitro. Ya la jugó rápido Moreira. Goicochea. García por el sector izquierdo. Rodríguez. Otra vez para García. Goico. Goico. Atrás para Ferrero. Vuelve a empezar San Martín con Ferrero. Cerquita está Briones. Abierto lo tiene Moreira. Más abierto por la derecha Catalán. Por adentro lo tiene Vitín Rodríguez. Ya le picó, le marcó el pase Catalán. Vaya Catalán, vaya. Se perfila para meter el centro. Atención, al punto de penal venía la pelota. Le va a caer a García. Recupera Banfield. Briones. Está habilitado Ramón Lentini. No vale. Posición adelantada estaba Lentini. Ya levantaba la bandera en línea antes que Ramón Lentini agarrara la pelota. Por eso... la posición adelantada, se va a venir un nuevo cambio en Banfield. ¿Quién se retira? ¿Bertolo? Se retira Bertolo con la 8. Ingresa Prosperi con la número 2 para Banfield. Ya le pegó el arquero Arboleda. Lo buscaban a Lucero arriba. El que ganaba era Moreira. Ya la tiene Ferrero. No puede Viturro. Sí, Sibeli. Sporle. Lucero. Quería jugar con Sibeli. La tiene Banfield en la pelota. Está ganando por 1-0. La tiene Bettini. Mete el pelotazo hacia arriba. Señoras y señores, final. Final del partido, fue la última. Ganó Banfield. Ganó Banfield por 1-0. Con gol de Sperduti. A los 25 del segundo tiempo, con un gol, como lo dijo Daniel Escocimarro, de otro partido. Girando, pegándole al arco y clavándola en el ángulo del arquero Carrizo.
Así de esta forma, señoras y señores, ganó Banfield. Este partido amistoso aquí en la Ciudadela. Banfield 1, San Martín 0. Así lo vivió y así lo comenta a este partido Daniel Escocimarro. Resumió los comentarios que estábamos haciendo nosotros. Pita el árbitro y un aplauso de todo el estadio al equipo, porque la verdad nos tenemos que ir contentos por el funcionamiento del equipo. Se lo vio bien parado en la cancha, bien físicamente. Algunos jugadores con un rendimiento superlativo, como es el de Rodríguez, el despliegue de García, el segundo tiempo de Galeano. Quizás algunos puntos un poquitito más. Yo estoy seguro que, por ejemplo, el Tano Gracián tiene que dar mucho más de lo que dio hasta ahora. Puede ser quizás un punto que esté un poco más a punto en cuanto al estado físico, él en particular. No sé cómo venía, si venía de estar jugando o no. Todo eso seguramente el técnico lo tiene más en cuenta. Pero, a diferencia de lo que estábamos viendo de San Martín en los partidos anteriores, hoy vimos un equipo bien parado, que jugó bien al fútbol, bien en cada línea, con un Rodríguez, vuelvo a repetir, que gracias a Dios el público en dos o tres jugadas explotó en aplauso porque se lo merecía. Un despliegue increíble. Y un despliegue en general, físicamente se lo vio muy bien al equipo. Es mucho lo que corrió. No sé si coincidí, Mauricio. Coincido, Daniel, coincido totalmente con vos. Me gustó mucho el partido de San Martín en esta noche. La verdad que San Martín creo que marcó un camino, por lo menos en este partido, con un rival de primera, con un rival más fuerte de lo amistoso que venía realizando. Creo que San Martín mostró un camino y ese camino que veníamos marcando. San Martín en mitad de cancha, me gusta mucho el juego de San Martín en mitad de cancha para adelante. Un juego de despliegue, un juego que busca las bandas, abre por derecha, abre por izquierda, pasa Catalán, pasa Goicochea. Se muestra mucho Galeano, un jugador que le gusta jugar mucho por adentro. Un jugador que se muestra Galeano. Coincido con vos, con el juego de Gracián. Quizás en este partido no se mostró de la forma que lo hizo quizás con Central Córdoba de Santiago, quizás contra Mitre de Santiago, quizás el último amistoso allá en la provincia de Salta, frente a Juventud, en el ingreso en el segundo tiempo, Gracián cambió la cara del equipo. Quizás en este partido no lo hizo, pero San Martín demostró, la verdad, una efectividad en el equipo, sobre todo en el segundo tiempo, que de mitad de cancha San Martín tiene con qué atacar, tiene con qué lastimar, con un Gonzalo Rodríguez totalmente distinto a lo que veíamos en la primera parte del campeonato. Un Gonzalo Rodríguez en lo físico, muy bien, corrió bastante, bajó, recuperó, rompió todas las líneas del equipo de Banfield. Yo creo que San Martín, con el equipo que demostró en el día de hoy, va a tener un buen comienzo ya en la etapa final del torneo. Por lo menos a mí, como hincha de San Martín, me dejó demostrado que San Martín, con este equipo y que la forma que jugó en el día de hoy con el rival que enfrentó, creo que San Martín va a estar para buscar algo importante en la etapa final del torneo. Se prepara para buscar algo importante, no para tan solo para mantener la categoría y mirar lo que puede llegar a ser el promedio y el tema del descenso, sino que creo que San Martín mira, Diego Caña, los jugadores miran en busca del objetivo, que es buscar el ascenso a primera división. Creo que con la demostración del equipo de hoy me dejó muy convencido. Para mí, creo que no hay duda que este va a ser el equipo, ¿sí?, en el que San Martín va a arrancar ya la segunda etapa del torneo Nacional B. Para mí no me quedan dudas que este va a ser el equipo. Pero bueno, Daniel, la verdad que San Martín, más allá del resultado, con un gol de otro partido, que San Martín tuvo varias situaciones de goles, San Martín creó, San Martín tuvo chance de goles y clara, pegaron en el travesaño, la sacaron de la línea. San Martín tuvo varias situaciones claras que no la pudo concretar. Pero bueno, vamos a ver, seguramente está la posibilidad de jugar otro amistoso. Hoy lo hizo muy bien ante un rival de primera división, ante un rival fuerte, ante un rival protagonista. Así que bueno, me dejó convencido, Daniel, el equipo de hoy, el equipo que parió Diego Caña en este partido. Yo contra Mitre acá te dije, ¿vale la pena estos amistosos? Lo que sí estoy convencido de que estos amistosos como el de hoy, sí valen la pena. Son equipos que te vienen a jugar, no se vienen a parar atrás, no te vienen a golpear. Hoy no hubieron foul violento, hubieron choque de cabeza, los dos saltaron a ganar pelota. Bueno, son cosas que pasan en el fútbol. En cuanto a las pretensiones del equipo, o sea, uno viendo al equipo que vio hoy en la cancha, y lógico que te permite soñar. No sé si se va a llegar a primera, sería algo fantástico, pero
por lo menos llegar lo más alto posible. Sí, a este equipo jugando como está jugando hoy, sí. Pero acordate de lo que hablábamos las últimas fechas antes de que termine, antes del receso, que la palabra clave era la regularidad, que no siempre la encontraba San Martín. Perdió muchos puntos de local que la verdad que eran imperdibles. Y algunos puntos de visitante también, que partidos prácticamente ganados que nos empataban sobre la hora. San Martín encuentra esta regularidad, la que encontró hoy, sobre todo la mitad de cancha para adelante. Yo creo que San Martín va a lastimar mucho a los rivales. Eso sí, hay puntos por corregir, sobre todo en la defensa. Yo creo que hay puntos por corregir. Creo que tiene que ser una defensa mucho más sólida para que quizás la mitad de la cancha no lo sufra tanto tampoco. Sí, lo que pasa que es lo que comentábamos antes. Ante un planteo así arriesgado, jugadito como es, con dos marcadores de punta que se mandan bien. Catalán, estábamos hablando hace un rato de lo que es Catalán cuando se manda, es un delantero más. Y Goicochea con toda la voluntad, corre, corre, manda, llega al fondo y tira al centro. Pero ojo, quedan dos solo atrás. Ahí hay que hacer un trabajo bien aceitadito porque en más de una jugada, quizás no terminando bien, creamos contraataque. Hoy pasó en una jugada, que de repente eran cuatro de Banfield contra dos de San Martín y los demás que estaban volviendo. Pero el equipo, jugando como jugó hoy, yo creo que nos vamos todos tranquilos. Y a diferencia de lo que pasó con Mitre, que yo te decía, no puede ser este el rendimiento, bueno, esto confirma, o sea, hoy entraron con otra cabeza, hoy entraron a jugar un partido de verdad. No hubieron fricciones, típico de partido amistoso de buen nivel, este es un amistoso de buen nivel. Si hay dos o tres amistosos de buen nivel antes de que empiece el campeonato, bienvenidos sean. Pero prefiero partido y equipo como los que tuvimos hoy enfrente, que son los que te permiten ver cómo estás vos. Porque hay otros equipos que vienen o a jugar un juego rígido, o a amontonarse atrás, o a trabar tu juego, no. Hoy San Martín jugó ante un buen equipo que vino a jugar al fútbol, que fue superado a partir de los 15, 20 minutos del primer tiempo. Desapareció Banfield y el dominador fue San Martín. Por eso lo injusto de un gol de otro partido, un gol al ángulo que ni él, que es Perduti fue, ni él creía que iba, que la metió donde la metió. Lo único desagradable, y espero que no lo bajonee a los muchachos, porque yo creo que con el aplauso de la gente se tuvieron que haber dado cuenta. Hoy todo en línea general se mandaron un buen partido. Y me asombra en lo físico, lo vi muy bien a todos corriendo mucho. Y algunos en particular como García y Rodríguez. Aparte Rodríguez no solo rápido en velocidad, sino rápido de cabeza. Las veces que no fue corriendo, paró la pelota, levantó la cabeza y la pasó muy bien. ¿Coincidí, Mauricio? Coincido totalmente con vos, Daniel. Yo creo que también San Martín está demostrando, quizás en los partidos anteriores, quizás lo que fue la pretemporada y no tener partidos seguidos, porque San Martín no venía teniendo amistosos seguidos. San Martín empezó a tener amistosos seguidos desde el partido contra Central Córdoba de Santiago, vino Mitre, nos fuimos a Salta contra Juventud, hoy Banfield. Creo que San Martín está encontrando ritmo de juego, quizás también por la seguidilla de amistosos que viene teniendo. Y es importante, porque los equipos no vienen jugando los fines de semana y eso también en algunos aspectos perjudica a los equipos, de no jugar los fines de semana, trabajar en la semana y no poder jugar los fines de semana. Banfield, un equipo que también, Falcioni está en busca de su equipo ideal para lo que va a ser el torneo de primera división, con algunas incorporaciones. Banfield que vino a hacer lo suyo, Banfield que vino a jugar con Bertolo, con el número 10 Sarmiento de gran partido, con Esperduti que le tocó marcar el gol. Un mediocampo sólido, una defensa también bien parada. Banfield que también está buscando a su equipo y que vino a jugar. No es que vino a especular y quizás a probar jugadores, sino que Falcioni de a poco va encontrando su equipo, pero vino con todo a jugar contra San Martín y obviamente en busca de su equipo ideal. Es por eso que después se vino el ingreso de Sibeli, de jugadores importantes que tiene en el banco de suplentes. Y bien, amigo Ciruja, la verdad, un placer, como siempre, haberlos acompañado, estar con ustedes en cada transmisión, poder llevarles los partidos. Un gran saludo también para la gente de Banfield, que estuvieron viendo, siguiendo el partido a través de Santos de la Ciudadela, la página con más seguidores en el norte del país. No tan solo lo miran los hinchas de San Martín, la gran mayoría en Tucumán, sino que también nos miran esa pequeña minoría que hay en Tucumán, ¿sí? Así que le mandamos un gran saludo también. Y nada, Ciruja, seguramente nos estaremos encontrando en otro amistoso. ¿Se dará contra River? No lo sabemos todavía. Está la posibilidad que se juegue el amistoso contra River. Se habla mucho de ese partido amistoso. Recordemos que River juega contra San Martín de San Juan.
y puede estar la posibilidad de que San Martín venga a jugar acá en la Ciudadela. No sé cómo estará el tema, no sé bien de adentro cómo estará todo para saber si es verdad o no de que puede llegar a venir Riva acá a la Ciudadela y jugar un partido amistoso. Pero bueno, todo está en veremos. Recordemos que San Martín va a jugar el día miércoles un amistoso, pero no con este equipo que jugó hoy, sino con otro equipo. Un equipo con jugadores que vienen siendo suplentes, un equipo, Diego Caña, que le sigue dando minutos a jugadores que no vienen teniendo tanto rodaje. Va a ser frente a Concepción en el sur, ¿sí? Así que el día miércoles se va a jugar ese partido, se iba a jugar el día sábado, pero no creo si era viernes o sábado, pero por cuestiones climáticas se suspendió ese partido, así que se va a jugar el día miércoles en Concepción del Sur. Así que bueno, estaremos a la espera de otro amistoso, ¿sí?